¿Cómo les va? En una ciudad con un mínimo de movimiento, que es realmente lo que hay que tener, un mínimo de movimiento, si no es necesario no salir, nosotros hacemos esto, llevamos el trabajo al canal y nos volvemos a casa, que es lo que tenemos que hacer, teniendo el permiso necesario para hacerlo también, esto es lo otro. Todo esto nos lleva a que podamos de alguna manera combatir esta tremenda pandemia que está azotando al país, al mundo, que en Bariloche, por un milagro, por lo que fuera, todavía no hemos tenido casos positivos, pero eso no quiere decir que no los vayamos a tener. Así que vamos a encarar este programa con un montón de cosas que han venido. Tenemos, por ejemplo, la palabra del ministro de Salud, tenemos la palabra de la gente de Viedma, de la gente de Seguridad, pero le vamos a agregar alguna cosa local. Nosotros en algún momento hablamos con un médico infectólogo, una eminencia para mí, que es Carlos Barclay. Bueno, vamos a recopilar aquellas charlas de las enfermedades del momento y vamos a añadirle una charla ahora que tenemos con él del coronavirus. Bueno, dije que quería charlar un poquito con mi amigo Carlos Barclay, que hace ya, recién les sacamos la cuenta, 5 años grabamos un programa que hablábamos de todo tipo de epidemias, de enfermedades, pero en ese momento no sabíamos esto de corona, Carlos. No, bueno, hace 5 años... no hablamos de eso, pero se sabía de otras enfermedades por coronavirus y de las dos, esas amenazas que hubo de diseminación parecido a esto que se acotaron, que era el SARS y el MERS. Claro. Eso fue en el 2002-2003 y después en el 2012 más o menos. Que lo hablamos, de acuerdo. Sí, ahí estaban involucrados virus parecidos a esto, sobre todo el del SARS, que estaban involucrados otros animales, una situación distinta, con más mortalidad. El SARS tenía 10% de mortalidad, y el MERS, que estaban involucrados los camélidos, que se dio en Arabia Saudita, tenía 30-40% de mortalidad. Tremendo. Si eso hubiese sido la situación de ahora, sería muchísimo peor que lo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Y qué cambia esto para llegar al COVID-19, como se le llama ahora a este virus? No, digamos, esto es un coronavirus más, y lo que se sigue hablando es lo que surgió desde el comienzo, que es que los reservorios son los murciélagos y necesitan un huésped animal intermedio donde hagan algún cambio en su estructura genética que lo transforma en peligroso para el hombre. Es como el huésped intermedio, es como una coctelera, como pasó con los cerdos con la gripe A, ¿sí? Se modifica algo que hace que sea transmisible al hombre, pero a su vez transmisible de hombre a hombre, de humano a humano. Y este huésped intermedio, en este caso, hay trabajos nuevos que siguen apuntando a este famoso pangolín, este animal, bueno, que de los mercados vivos de animales de China, que ahora están prohibidos a raíz de toda esta historia, ¿no? Cuando vos me decís eso, lo hace acordar mucho del hantavirus, ¿no? Que se transmitía de los ratones por el orín del ratón al hombre, y después pasó acá en Bariloche el caso de la transmisión de hombre a hombre. Sí, digamos, sí, esas son zoonosis, es decir, hay virus que padecen los animales, algunos se enferman y otros no se enferman y conviven con el virus, como los ratones colilargos conviven con el virus Hanta, pero la primera vez que pasó en el mundo, y es el único virus de todos los virus Hanta que hay en el mundo, el Andes, que se documentó posteriormente que se podía transmitir persona a persona, como tuvimos hace poco tiempo en Chubut, ¿no? Que fue mutando. ¿Va a mutar? ¿Este va mutando, el corona? Este tiene mucha capacidad de mutación porque tiene una enzima que hace que puede hacer no réplicas exactas del virus. Hay discusión sobre este tema en la bibliografía. Todavía no hay ningún cambio observado y bueno, pero este es altamente transmisible entre personas. Si la gripe, normalmente cada infectado contagia a 1.5 más, este contagia entre 2 y 3 otras personas, ¿no? Entonces es más contagioso que la gripe, este virus. Se hablaba en un principio de que la distancia ayudaba, pero ahora se está hablando de que también puede flotar en el aire con pequeñas partículas. No, eso es bueno que me lo preguntes para aclararlo, porque eso se tomó de un trabajo que se publicó en una revista muy prestigiosa hace unos días, y lo que hay que saber es que esos datos que se obtuvieron de ese estudio, algunos que son muy valiosos,
Fueron datos obtenidos bajo un modelo experimental muy preciso, con aparatos que no reproducen lo que pasa en la vida real. Una cosa que ese trabajo dice, por ejemplo, que sobre una superficie lisa puede vivir 3 días, y eso se sabe que en la vida real pasa, que puede vivir 9 días, hay trabajos que dicen que puede vivir más tiempo sobre una superficie lisa, pero lo que fue tomado fuera de contexto es que podía vivir en el aire 3 horas. Y eso fue hecho en un aparato especial que generó aerosoles, que no es lo que pasa con la tos humana, y con condiciones de humedad determinadas, con condiciones de temperatura determinadas, sin rayos ultravioletas del sol, sin viento, sin nada. Eso se reprodujo en un aparato que se llama tambor de Goldberg, que es un modelo experimental. Eso no se puede trasladar a la vida real. O sea, mitos y leyendas, por decirlo de alguna manera, para sacarlos. ¿El calor lo mata? El calor lo mata, pero tampoco se sabe esto que se decía al principio, cuánto puede influenciar las temperaturas más cálidas que tuvimos hasta ahora en el hemisferio sur, comparado con las temperaturas más frías del hemisferio norte. Y hoy lo que se está hablando es, aunque se sabe que muchos virus respiratorios viven más y se reproducen más en climas fríos, eso hoy se está poniendo en duda si va a influir mucho en la transmisión y en la expansión de la epidemia. ¿Sí? Ya lo estamos viendo, lo que está pasando en Brasil, en otros lugares, que tuvieron mucho calor cuando empezó todo esto y el virus se empezó a diseminar igual, ¿no? Mucho calor, pero poca atención de parte de las autoridades del país, ¿no? Brasil, bueno, México, Estados Unidos, por ejemplo, son un ejemplo, 3 países más grandes, sí, que tenemos aquí en toda América, ¿no? Sí, hay lugares que se subestimó esto, también lugares de Europa, o que se dieron cuenta más tarde y están viviendo lamentablemente lo que se está viendo ahora. Todo apunta a lo que se escucha muchas veces, que es tratar de que no explote el número de casos como para que pueda ser administrado por los sistemas de salud de los países. Y ganar tiempo, que esa es una frase muy importante, porque en el medio nos podemos enterar de algunos tratamientos que funcionen. Hoy todos los tratamientos que están escuchando en los medios, desde el punto de vista estricto médico, son tratamientos experimentales. Claro, con efectos secundarios potenciales muy importantes, ¿sí? Pero por ejemplo ya apareció un trabajo en una revista muy prestigiosa con una metodología acorde en un número significativo de pacientes, que muestra que uno de los tratamientos que se postula para usar en esos casos de neumonía grave de pacientes internados no funcionó, ¿sí? Entonces, en este periodo de ganar tiempo, a lo mejor sabemos más datos de usar algunos remedios que ya pueden existir, ¿no? Claro, claro. Carlos, una cosa que a mí me queda y me pregunto a mí mismo también, ¿no? Es la ciudad que se pensaba dentro de la provincia de Río Negro, ¿no? Estamos hablando que rápidamente iba a tener casos positivos, era Bariloche, y sin embargo la ciudad que todavía no lo ha tenido. Sí, eso a mí también me resulta casi milagroso, ¿sí? Por los turistas, por toda la gente local que estaba viajando, por los que estaban en Europa y volvieron, etcétera, etcétera. Igual, digamos, estas medidas que está tomando el país demostraron ser efectivas en otros países. Y nosotros tenemos la ventaja de que nos estamos adelantando porque estamos viendo parte de la película. Y nos permite tomar otras conductas. Lo que le falta a este programa es tener más disponibilidad de testear qué está pasando. Porque a mí me gustaría tener más datos de la Argentina, de diferentes lugares, de gente que no reúna características de caso sospechoso como fue manejado hasta ahora, para tener un termómetro real de lo que está sucediendo, ¿sí? Y que no estén sucediendo casos con pocos síntomas que pasen desapercibidos, ¿no? Uno con un testeo más masivo, como está sucediendo en Alemania ahora, en Corea del Sur, que se toma como ejemplo, en otros lugares, tiene un panorama claro de lo que está pasando en las distintas regiones también. Porque otra de los temas que se habla es cómo salimos ahora de este programa de cuarentena
que está instalado, en algún momento hay que salir, y cuál es la mejor forma de salir. Entre las cosas a evaluar es si se puede salir con diferentes patrones regionales. Claro. En Río Negro, que hay 9 casos, ¿es lo mismo que Chaco? ¿Es lo mismo que Buenos Aires? Yo creo que no. Pero ¿cómo se va gestionando eso? Claro, y los lugares dónde. ¿Dónde y con qué datos uno puede levantar estas restricciones? Yo siempre digo que sin estadísticas es muy difícil armar cosas sin del datos, futuro, ¿no? Sin datos, que en este caso es como un termómetro local de cada provincia. Si estamos testeando de forma centinela, lo que se llama monitoreo centinela, uno puede tener más exactitud en lo que está sucediendo. Carlos, ¿qué nos espera? Porque estamos casi en la mitad de esta cuarentena, por decirlo de alguna manera, pero ¿qué nos espera después? Es decir, ¿cuándo va a llegar el momento del pico máximo o no para nosotros? El punto es que este virus no se va a ir. Y así como tuvimos en el 2009 la gripe A, todavía todos los inviernos volvemos a tener gripe A. Y desde un punto de vista epidemiológico, lo que se considera es que hasta que un porcentaje determinado de la población no se infecte, la curva de infectados va a ir aumentando en el mundo y en el país, y cuando haya un número tal que se habla del 60% de gente que ya se infectó, el número de casos nuevos va a ser menor, porque entonces ya tenés menos posibilidad de contagiarte a otras personas. El gran tema ahora es cómo se administra esa curva, qué restricciones se pueden levantar y qué restricciones hay que mantener. Y por otro lado, puede ser que nosotros ahora levantemos medidas el 12-13 de abril, pero después, de acuerdo a la curva epidémica, haya que volver a instalar este tipo de cosas. Entonces, el gran desafío es, en el mundo, saber cuáles son las medidas más efectivas de todas las que estamos tomando ahora, y cómo gestionar la salida para posiblemente volver a entrar en forma intermitente. La última, Carlos, así te dejo que sigas con tus cosas, porque para nosotros es importante que vos sigas trabajando e investigando. ¿Este virus es como la gripe, que uno la puede tener un montón de veces en su vida, o cuando uno ya la tuvo, después se convierte en inmune? No, la gripe la repetimos, porque la gripe tiene pequeños cambios año a año, que tiene cambios menores o cambios mayores el virus, y entonces el virus no es exactamente igual siempre, cada año cambia y cada año hay una fórmula distinta para la vacuna. Por eso estamos siempre vacunando todos los años. Este virus no se sabe lo que pasa, no se sabe cuánto dura la inmunidad, uno tiene la enfermedad, cuánto tiempo quedó protegido. No se sabe si es como el sarampión, que uno lo tiene y no lo tiene más en su vida. Claro. Esto no se sabe. Y por otro lado, lo que hay que ver es cuánto me duran esas defensas y si el virus se mantiene exactamente igual o puede cambiar como el de la gripe para otros años. Ese es un gran desafío y bueno, ya están en marcha varios protocolos sobre vacunas, ¿no? Carlos, gracias por recibirme. No, por favor. Como siempre, gracias. La Asociación de Empleados de Comercio se preocupa permanentemente por la familia mercantil. Cuando el afiliado nos necesita, nosotros estamos las 24 horas. Por supuesto, tenemos la Guardia Central. También creo que hay que destacar que OSECAC es prácticamente la única obra social que posee una mesa operativa que es para el caso de muy alta complejidad y se necesita alguna derivación de urgencia a Buenos Aires o algún otro centro de mayor complejidad. Como siempre, compartimos el orgullo de ser la mejor obra social sindical de Bariloche, sumando año tras año más prestaciones y perfeccionando día a día la calidad de las prácticas necesarias para la atención total del trabajador y su núcleo familiar. Hablar del coronavirus, del COVID-19, ¿se acuerdan que en el 2015 habíamos hecho una charla también con Carlos Barclay y yo le preguntaba por muchos, ¿no? Desde hantavirus, la gripe aviar, bueno, las comparaciones, porque yo recién le hice alguna comparación, pero recordemos cuando hablamos de todos los demás con el mismo. Hay otra enfermedad que para nosotros ya es endémica, que es el hantavirus, pero que también ha tenido mutaciones y ahora no hay una sola variedad de hantavirus. Creemos que hay unas cuantas ya. Sí,
Sí, las variedades no son las mismas, incluso en Argentina hay más de una circulando. Nosotros tenemos la variedad de hantavirus Andes, que es de las formas más graves que se conocen del hantavirus. Hay otras, digamos, esa es una enfermedad endémica que está transmitida por los roedores, o sea que la posibilidad de transmisión es mucho menos que cuando se transmite a través de los mosquitos, por suerte, porque es una enfermedad mucho más grave, que puede llegar a tener 40-50% de mortalidad. Y Argentina tiene varias variedades en distintos lugares del país. Básicamente hay un área central, hay un área en el norte, con el epicentro en algunas ciudades de Salta, y la zona patagónica. Nosotros, cuando uno ve los casos de hantavirus a lo largo de los distintos años, siempre la Patagonia y Bariloche quedó estigmatizada con el tema del hantavirus. Por aquella vez en que hubo tanto. En el 96. Sobre el tema, en el 96, ¿no? Que hubo un brote como no existió nunca en la historia de la enfermedad. ¿Eso le dio el nombre de hantavirus Andes? En ese no, momento, el hantavirus Andes se puso porque, digamos, lo que conocíamos nosotros era lo que venía afectando en esa época, en el año 96, al sudoeste, en la zona sudoeste de Estados Unidos. Y ahí estaba el virus que se conocía como virus sin nombre, que le pusieron justamente sin nombre para no estigmatizar a una zona turística en Nueva México. Claro. Y cuando empezaron a aparecer los casos acá, ese virus fue secuenciado, es decir, se pudo saber ladrillo por ladrillo cómo estaba conformado ese virus, y se vio que era no estrictamente idéntico al virus sin nombre, sino que tenía un parentesco alto de más del 90%, pero no era exactamente el mismo virus, y a ese linaje se le puso el virus Andes. ¿Ese fue el virus, Carlos, que por primera vez se detectó, sí, que había contagio persona a persona y fue acá? Sí. Eso se detectó por primera vez en el mundo que se podía transmitir. ¿Te acordás que todos los médicos internacionales decían, no es posible, nunca hubo? Bueno, lo que pasa que en ese momento no había ninguna información en el mundo de esa posibilidad de transmisión. Y por primera vez se vio esa posibilidad, que está descripta dentro de todos los virus distintos Hanta que hay, está descripta solamente para la variedad Andes. Solamente para la variedad Andes. Eso se vio acá y se vio en Chile. En Chile fue muy bien estudiado. Lo estudió Brian Hell, que era un virólogo de Nueva México, que estuvo acá. Yo estuve con él en esa época. Y hicieron un estudio muy interesante en gente que convive en un mismo lugar, y vieron que había más posibilidades de contagio en las parejas, y lo más importante, en las parejas sexuales de las personas que estaban infectadas. Increíble, ¿no? Y eso, bueno, hoy es una realidad. Como es una realidad, decir que es endémica. Y cuando uno dice que es endémica, es que no se puede erradicar, se puede combatir, pero no erradicarla. No. Las enfermedades endémicas lo que quiere decir es que siempre uno las sigue año tras año y tienen una tasa de ataque en la población. El número de casos por habitantes oscila con un piso y un techo, pero siempre se detectan casos. Y está. Y eso tiene que ver, en el caso de esta enfermedad, porque los roedores no se pueden erradicar, es imposible, y hay una población que puede variar en el número de roedores infectados. Y de esa interacción entre el humano con los roedores surgen los casos humanos, y después, en este caso, en una proporción baja, pero existen, la posibilidad de contagio interhumano. O sea que siempre va a haber acá, eso no va a ser erradicable a menos que se descubra una vacuna que no existe, porque la población de roedores siempre va a estar infectada. Más roedores, más casos. Más roedores, siempre cuando se ha estudiado, hay incluso muy interesantes hechos en esta zona de cuántos roedores están infectados, y las tasas han oscilado entre un 5% hasta un 10%, es decir que entre los roedores esa tasa también puede ser variable, puede haber más o menos, siempre oscilado entre 5 y 10%. Pero si hubo momentos como ratadas, como la que tuvimos acá, ese 10% no es lo mismo en 1000 que en 100.000. Entonces la posibilidad de contacto con esos roedores es mucho más alta. Yo tenía la descripción de un amigo que me decía, cuando floreció la caña, se
pasó como que fue una especie de orgía, porque a mayor cantidad de comida y todo, mayor reproducción hubo de roedores. Entonces, por eso se temía que venía la ratada y venía una gran cantidad de contagio de hantavirus detrás. Sí, el aumento en la población de los roedores en todo el mundo está relacionado con causas climáticas y disponibilidad de alimentos. Y en este caso, con la caña coligüe, lo vimos desde que empezó a florecer en el norte, en el Parque Nacional Lanín, que bueno, acá he escuchado en el consultorio relatos de pacientes increíbles que en momentos de ratada que fueron a hacer campamento, que se tuvieron que meter dentro de la carpa y caminaban por afuera y se escuchaba cuando caminaban por los bordes de las carpas, o las filmaciones que vimos del manso en cuando se fue yendo para el sur, el florecimiento de la caña, ¿no? Ahí cuando aumenta tanto la población de roedores, de nuevo ese 5 a 10% que está infectado, en 100.000 roedores nos acerca mucho más la posibilidad de estar en contacto con un roedor infectado. Y ahí siempre yo repito lo mismo, los que vivimos en estas zonas y también hay que trabajar con los turistas, no hay que bajar la guardia porque eso está siempre constante. Claro. El tema de yo en mi casa, cuando entro a un galpón, me pongo un barbijo o un buff o una bufanda para entrar, lo ventilo, me fijo si hay deposiciones de roedores. Si es así, hay que rociarlo con agua con lavandina y después limpiar. Esto pasa con este tipo de enfermedades que debutan como neumonías. El Hanta suele dar una neumonía grave, bilateral, es una enfermedad muy grave, la verdad, que tiene de entre 30 y 50% de mortalidad. Y lo peor que en ese tipo de enfermedades no hay ningún antiviral específico que uno pueda utilizar para matar al virus. ¿La detección rápida ayuda? La detección rápida ayuda porque mejora en cierta forma el manejo de los líquidos en la terapia intensiva, etcétera, etcétera. Pero, digamos, yo he visto pacientes durante muchas horas y la verdad que hay una digamos, de la interacción entre el virus, la virulencia de determinadas cepas, probablemente con la carga genética de cada paciente, eso está estudiado parcialmente, pero de la combinación que surge entre el virus y cada huésped en particular, surge una enfermedad que puede ser como un cuadro gripal, con algún compromiso mayor, a cuadros extremadamente graves con shock y con neumonía bilateral que ya no se pueden ventilar con el respirador y que tiene una altísima mortalidad, y uno no puede hacer más que las medidas de sostén de la terapia intensiva, pero no hay tratamientos específicos para eso. Y que algo nos ayude más arriba, ¿no? Pues en ese momento. Hay un caso de un médico, Whisky, creo que fue, que contrajo y se salvó. Sí, y otros que se murieron. Y otros que médicos. Médicos, sí. ¿Ah? Sí. Así que, bueno, hay que trabajar en la prevención. ¿Cuál es esa otra enfermedad que vos me nombraste y que yo dije, no la conozco? No, así como hablábamos al principio de dengue, ahora todos están muy atentos y de hecho pacientes que me vienen a consultar por viajes, hay una enfermedad que tiene un nombre bastante extraño que se llama chikungunya. Chikungunya. Sí, que también es un arbovirus, es una enfermedad también transmitida por vectores. Los mismos dos mosquitos que transmiten el dengue pueden transmitir la chikungunya. O sea que También es así de tipo de climas húmedos, cálidos. Sí, era una enfermedad que estaba limitada a África y al sudeste asiático y desde hace un poco más de un año se extendió a las Américas. Y empezó por el Caribe y viene bajando. Y ya hay casos autóctonos en varios países de Sudamérica. En Argentina no hay casos autóctonos. ¿Tiene nivel de peligrosidad? No, da una enfermedad parecida al dengue. El dengue da, antes se la llamaba la enfermedad rompehuesos, porque uno se sentía como un cuadro gripal muy severo, sin mucosidad, pero con mucho dolor de huesos y fiebre, que puede ser alta. A veces hay brote. Lo que tiene de diferente la chikungunya, que muy frecuentemente puede producir tumefacción y dolor en las articulaciones. Uh-huh. Entonces es como un dengue con los mismos parámetros de laboratorio, se bajan las plaquetas, los glóbulos blancos, a veces se elevan las enzimas hepáticas, y con dolores articulares. Uno se siente mal, la verdad. En lo que llevamos del 2015 hay 14 casos en Argentina, todos importados.
viajeros a zonas endémicas. Con esta novedad que del sudeste asiático ahora empezamos a tener casos en las Américas. Como tiene la distribución en los mosquitos con la misma población, bueno, es probable que los casos vayan aumentando. No hay antivirales contra el chikungunya, como tampoco hay contra el dengue, es decir, que no hay un tratamiento específico contra la enfermedad y tampoco hay vacuna. Una enfermedad con un nombre raro que es bien salsero, digamos, ¿no? Se le puede poner hasta ritmo, la chikungunya, pero es una enfermedad que llega, ya hay 14 casos en Argentina. Ahí lo único que hay que asesorarse cuando uno viaja, si es zona que hay reportes autóctonos de chikungunya, y nada, uno no tiene más que la protección contra las picaduras de mosquitos, como el dengue. El repelente, con concentración adecuada de DIT, digamos, hasta que no aparezcan vacunas no vamos a tener protección real alta. No es lo mismo que decir vamos a la Copa América, hay que vacunarse porque hay sarampión. No es lo mismo, acá hay que protegerse eso contra los mosquitos, pero no hay vacunas. Exactamente. Es así. Hay otra enfermedad, bueno, que últimamente sorprendió por una noticia, que ahora eso te lo quería preguntar a vos, porque mucha gente dice, uy, viste que descubrieron una vacuna o un tratamiento contra el HIV. ¿Es real esto que se descubrió un tratamiento, una vacuna o algo? No, bueno, siempre en la historia de la enfermedad, siempre han aparecido así noticias como sensacionalistas que hablan de una cura definitiva y mágica. No hay una cura definitiva y mágica hoy, ni tampoco vacuna disponible, pero es verdad que en los últimos 2 años, a través del tremendo avance en el conocimiento que ha habido de la enfermedad, de ser una enfermedad casi 100% mortal a largo plazo, en un plazo de 1 a 10 años, ¿sí? Salvo esos pacientes que son lo que se llama controladores de elite o los que no progresan, que tienen algunos cambios genéticos que les da cierta inmunidad natural, que eso es 1-2% de la población general, o sea que no se puede contar con eso, se transformó de una enfermedad mortal 100% a partir del año 96, cuando empezamos a usar los tratamientos que usamos en la actualidad, que se fueron modernizando y mejorando, cambió drásticamente y se transformó en una enfermedad crónica, que los pacientes que toman la medicación adecuadamente, están bien tratados, son adherentes con el tratamiento, pueden desarrollar una vida absolutamente normal. Eso para nosotros fue maravilloso y para los pacientes. La mortalidad queda reservada, y eso es motivo de estudio, de presentación en congresos en el último tiempo, es porque si uno ve las curvas de mortalidad global generales, por enfermedad cardiovascular, por accidentes, por cáncer, etcétera, etcétera, el HIV se está pegando a las curvas de mortalidad general, ¿sí? ¿Y de qué se enferman ahora los pacientes que están bien tratados, que les subieron las defensas, que están indetectables en relación con la carga viral? ¿De qué se enferman? Tenemos toda la cola de los pacientes que aparte estaban infectados con el virus de hepatitis C, que de acuerdo a la forma de contagio, sobre todo en las personas que se contagiaron con el uso de drogas endovenosas, era muy frecuente de ver 30% de nuestra población que tenían el virus HIV y el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C teníamos tratamientos subóptimos, con una tasa de curación baja, que llegaba al 30% con suerte. Muchos pacientes tienen contraindicación de ese tipo de drogas. Ahora hay una revolución en el manejo de nuevas drogas que están empezando a aparecer en el mundo, y en Argentina hay una o dos disponibles ya, que van a curar cerca del 90% de los pacientes con hepatitis C, ¿sí? Carísimas, todavía ese va a ser un problema de financiación. ¿Quién va a pagar esos tratamientos? ¿Sí? Pero muchos pacientes nuestros que estaban coinfectados con HIV y con hepatitis C, que no podían recibir el tratamiento con interferón y ribavirina, que era lo que usábamos, o fracasaron el tratamiento, no había más nada para tratarlos. Pero y esos pacientes... ¿Es un 30% de los pacientes? De los que de la población HIV coinfectados, sí. Ah,
Antes de hacer alguna presentación, me quiero acordar, porque además es lo que corresponde, ¿no? Agradecer profundamente a todos aquellos que trabajan por nosotros, a la gente del hospital, desde su director hasta las enfermeras, toda la gente que está allí en el hospital, que son nuestros queridos amigos de todos los días, a la gente del Sanatorio San Carlos, donde estuvimos para grabar con el doctor Barclay, allí Edith, las chicas del sanatorio, que están todos los días también trabajando. Es gente que se arriesga por nosotros, a la gente de la calle, donde están los controles, gendarmería, policía, policía aeroportuaria, la gente de prefectura, todos ellos que están en la calle todo el tiempo haciendo controles, a aquellos que están arriba de un ómnibus, los choferes, todos los que día a día, a pesar de esta pandemia, siguen trabajando y lo hacen por nosotros. Así que el saludo para todos ellos y a la gente de comunicación de la provincia de Río Negro que nos manda todas las comunicaciones que estamos por empezar en este momento. Creo que voy a empezar por el ministro Gaibel, el ministro de Salud, que también hablaba directamente desde Viedma. Bueno, estamos con Fabián Esgaib, ministro de Salud de la provincia de Río Negro, para hablar sobre, bueno, cómo están trabajando, ¿no? Respecto, esto se actualiza día a día, pero lo que más nos importa por estas horas es saber cómo se preparan de acá al futuro para trabajar sobre, en principio, la descentralización del Instituto Malbrán, ¿no? Hay ya muchas posibilidades de que se empiecen a practicar los análisis en Viedma. ¿Cómo está ese tema? Sí, ya autorizó el Malbrán la descentralización no solo en Río Negro, sino en todas las provincias. Nosotros en principio el único que teníamos habilitado era el Hospital Sati. También estamos en el trámite de habilitación del Hospital Carrillo. Nosotros ese laboratorio, el ex gobernador Beretilnek, en ocasión de la crisis de Hanta en Chubut, compró... de la provincia, por supuesto, compró todo el equipamiento y en febrero lo pusimos en marcha con la gobernadora Arabella Carreras. Nos está faltando solamente la habilitación del Malbrán, pero estaríamos en condiciones de poder hacer los análisis también, porque capacitamos no solo al Hospital Satil, sino también al Hospital Carrillo para poder hacer los análisis. ¿Hay posibilidades de que se centralice a través de laboratorios privados en la provincia? Hay un solo laboratorio privado en la ciudad de General Roca que tiene el equipamiento y las campanas de flujo laminar y demás, todo lo que se necesita para hacer esto. Sí, y no con reactivo de Malbrán, pero sí con otro reactivo de otra empresa que el Malbrán también autorizó a usarlos, ellos podrían trabajar con esos reactivos. Bueno, la palabra clave que acabo de decir es reactivos, ¿no? ¿Cuándo estarían llegando a la provincia para empezar a trabajar? Son importados, el Malbrán lo recibe el día 27 de marzo, y a partir de ahí hará la distribución a las provincias, así que en los primeros días de abril ya estaremos en condiciones de hacer los análisis acá. Bueno, otra cuestión importante es que están gestionando respiradores para poder distribuir en los distintos hospitales de la provincia. ¿Cómo avanzan las gestiones con ese tema y bueno, cómo se prevé la distribución a futuro? Sí, nosotros estamos previendo una ampliación importante en las cuatro cabeceras de la provincia, en los cuatro hospitales seis, que donde tenemos la terapia intensiva hoy trabajando. Estamos en pleno proceso de compra de respiradores. Es una situación difícil porque hoy salió un... La Nación ha hecho la compra de todos los respiradores nacionales. Nosotros tenemos una orden de compra ya hecha. Estamos gestionando, si no es eso, estamos gestionando algunos importados que hoy nos llegaron algunas ofertas. Eso estamos a punto de cerrarnos. Si no podemos comprar a los nacionales, vamos a comprar, por supuesto, es prioridad. No solo los respiradores, puesto las camas vestidas, como nosotros le decimos, de terapia intensiva, tienen monitores, bombas de infusión. Nosotros la compra la habíamos hecho por el total de las cosas. Así que mañana vamos a tener las novedades si son los nacionales los que podemos proveer o si no serán los importados que tendremos en pocos días por acá. Bueno, pero para dejar tranquila a la comunidad, hoy podemos decirle que hay más de 100 respiradores distribuidos en la provincia como para poder contemplar algún posible caso positivo, ¿no? Hoy tenemos 140 camas de UTI entre el sector público y el privado de la provincia, que en estas circunstancias, por supuesto, se trabaja en conjunto, se gestiona en conjunto. Tenemos muy, muy buen diálogo con todas las instituciones privadas y nosotros, de acuerdo a cómo se vaya dando la pandemia, ya estamos trabajando con ellos.
Por fuera del trabajo con el sector privado, ¿están previendo la posibilidad de preparar algún otro lugar que no sea los hospitales para atender casos cuando se den los picos más altos de la pandemia? Sí, tenemos distintas estrategias en todas las ciudades. En las ciudades más importantes, donde vamos a tener las terapias, nosotros no queremos que el esfuerzo se vaya de las cuatro ciudades importantes, que es donde tenemos el recurso humano, porque acá lo más importante es el recurso humano, uno puede tener el equipamiento, puede tener el lugar para ponerlo, pero si no tenés el recurso humano, entonces no queremos que el esfuerzo redoblar o triplicar los esfuerzos, queremos ponerlo en los lugares clave. Nos acompaña, como siempre, el gobierno de la provincia de Río Negro, mirá. ¿Qué significa estar en cuarentena si tenés más de 60 años? Es quedarse en casa sin salir por ningún motivo hasta que el gobierno nacional o provincial determinen que ya no es necesario el aislamiento social. A través de llamadas o mensajes, pedile a un familiar o vecino joven que te ayuden en las compras de alimentos, medicamentos o en la realización de trámites y pagos por internet. Recordá mantener los ambientes ventilados, los objetos desinfectados, evitar el contacto físico y lavarte las manos con agua y jabón frecuentemente. No respetar la cuarentena pone en riesgo tu salud. Ante la presencia de cualquier síntoma, llama al 911 para guiar tu consulta. Si te cuidas vos, cuidas a todos. Gobierno de Río Negro. Respecto a las detenciones de las personas que incumplen, ¿no?, con la cuarentena obligatoria, ¿cuántas detenciones llevamos al día de hoy, martes? Bueno, mira, en el día del 23 al 24, de 8 a 8, llevamos más de 180. En total estamos por sobre las 500 personas, lamentablemente, que nuestra policía tiene que ir a las calles y los terminan deteniendo porque incumplen esta manda ejecutiva nacional de la cuarentena. Creo que la concientización y pensar en el bien común nos llevaría a que nuestra policía tenga que trabajar menos en este sentido y que la gente se termine realmente quedando en la casa por su convicción y porque entiende que está haciendo un bien común y no salir a la calle porque tiene miedo que la policía los agarre, ¿no? Recordemos que tras el decreto de la gobernadora también rige la reglamentación que implica una multa, ¿no?, para las personas que violentan esta ordenanza. Las multas son para las personas que se encuentran aisladas por las autoridades sanitarias. Es una multa de 150 mil pesos, el cual primero es notificado a la persona que tiene que quedarse aislada, después, en caso de que lo viole, tiene una multa de 150 mil pesos. Se va a quedar compulsivamente dentro de su casa y cumplido el plazo del aislamiento otorgado por la autoridad sanitaria, que es en los 14 días, se le va a hacer la audiencia de formulación de cargos. Después de eso está el decreto de necesidad de urgencia a partir de las 00 horas donde nos decretó la cuarentena absoluta a todos, a toda la población. Eso implica que ya no solamente las personas que están aisladas, sino todos debemos quedarnos en nuestras casas. Hablando de efectivos policiales, ¿cuántos policías hay diseminados en la provincia para que, bueno, se haga efectivo el cumplimiento de esta cuarentena? En materia de seguridad nosotros tenemos alrededor de 5.000 policías trabajando efectivamente, por supuesto cada uno en sus turnos, trabajando tanto en los controles de tránsito de los límites con los cuerpos de tránsito como dentro de los ejidos urbanos. Respecto a los extranjeros que están en la provincia, que obviamente son casos sospechosos o que están en seguimiento, ¿hay posibilidades ya que en algún punto se los saque de la provincia? ¿Cómo están trabajando con ese tema? Se tratan los casos concretos. ¿Qué nos dice la orden ejecutiva? La orden ejecutiva nos dice, donde estabas a las 00 del día de la emisión del decreto, tenés donde tenés que hacer la cuarentena, y eso es lo que se está respetando. Después los casos concretos en particular se trabajan, cuando son extranjeros se hablan con cada uno de los cónsules, desde los diplomáticos se trata de resolver los casos concretos. Nosotros tenemos límites fronterizos y es ahí donde se discuten estas situaciones, pero siempre para casos muy particulares. Lo interjurisdiccional dentro de nuestro país también tiene un tratamiento especial, porque tenemos mucha gente que quiere volverse a su provincia o gente que quiere volver a Río Negro, pero la regla es hoy que nadie va a viajar por nuestras rutas, excepto los casos que están exceptuados en el decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación.
Una cuestión importante justamente para minimizar un poco el movimiento de gente es el tema del transporte, ¿no? ¿Están pensando en implementar alguna medida un poco más estricta para regular el movimiento de las personas que se movilizan justamente en el transporte? Bueno, hoy no hay transporte público. Hoy no hay transporte público. Los controles... esto se mide de la siguiente manera. En tanto y cuanto la gente no cumpla, los controles van a ser aún mayores. El objetivo es que la gente se quede en su casa. Entonces, si no lo hacen de manera voluntaria, el Estado tomará las decisiones que tenga que tomar para hacerlo hasta de forma compulsiva, para que la gente termine cumpliendo con ese aislamiento, esa cuarentena que le está pidiendo el presidente de la Nación, que es por 15 días, ¿no? Me parece que es una cuestión de responsabilidad. Creo que desde los medios de comunicación, nuestra policía, los agentes sanitarios y todos los vecinos de Río Negro debemos entender de que no se puede salir de nuestras casas por el plazo que las autoridades sanitarias nos han planteado. En principio es hasta el 31 de marzo. Y ahí está nuestra responsabilidad. O sea, tenemos que quedarnos en nuestras casas, no tenemos que poner a la policía en el lugar de tener que venir a detenerlos. Me parece que es un desgaste y tenemos que entender que nuestra policía son padres, son hijos, son esposos, que están dejando a su familia para irse a trabajar. Y hoy por hoy el trabajo consiste casi de manera absoluta en decirle al resto de los vecinos que se tienen que ir a su casa. Entonces termina siendo casi una falta de respeto a nuestro personal policial, que la gente tenga que esperar que venga un policía a decirle lo que ya sabemos. La gente se tiene que quedar en su casa por las próximas dos semanas. Todos lo sabemos, todos lo leímos en alguna o en algún medio, en algún medio gráfico, en la televisión a nivel nacional. Todos lo sabemos que nos tenemos que quedar en nuestras casas. No es que no tenemos que salir por si nos ve la policía. Debemos tener la conciencia y la responsabilidad civil de quedarnos en nuestras casas y que la policía tenga la menor cantidad de trabajo posible en este sentido. Y que sí atendamos el tránsito de otras provincias, el tránsito internacional, sí atendamos las cosas que son más importantes o quizá que depende menos de nosotros, pero las cosas que dependen de nosotros, que quedarnos en nuestras casas, hoy nos está insumiendo mucho tiempo de la policía llevar esto adelante con el apoyo incondicional del Poder Judicial, que están tramitando causas penales todos los días en todas las jurisdicciones. Me parece que pasa por ahí y el endurecimiento va a ir de la mano del no cumplimiento. Cada vez que nosotros veamos que la gente sigue incumpliendo con esto o se mantiene el incumplimiento, se van a ir endureciendo las medidas cada vez más. Muchas gracias. De nada. Bien, Mercedes, bueno, acaba de finalizar la conferencia de prensa, pero queremos tener un pantallazo, primero, los casos actualizados en la provincia de Río Negro, ¿no?, respecto al coronavirus. ¿Cómo estamos al día de hoy, martes? Al día de hoy, martes, tenemos 4 casos confirmados, que son de Cipolletti, se encuentran en la ciudad de Neuquén, y tenemos 13 casos sospechosos internados, 6 son de la ciudad de General Roca, todos venían en internados, 3 mujeres, un hombre, se agregó un profesional, que había todos con viajes al exterior, y una niñita que hace varios días, hace más de 12 días, 14 días del 10, que está internada en un instituto privado, que no tiene antecedente de viaje al exterior ni de contacto con nadie. Lo que pasa es que se sumó a lo que es el caso sospechoso, todas las personas que tengan infección respiratoria grave que requieran asistencia respiratoria mecánica, se los toma como sospechoso de coronavirus y se le toma muestra, se lo hisopa. Entonces, esta niña se lo hisopó como un caso más de General Roca. Después tenemos el caso de Allen, con buena evolución, pero también esperando el resultado. Tenemos el caso de Cinco Saltos, internado en un instituto privado, también con el antecedente de viaje al exterior. Tenemos 3 casos en el Bolsón, 2 que ya venían, que era un nene y un adulto masculino, y hoy se sumó una persona más joven, grave, que fue derivado a la terapia intensiva del Hospital de Bariloche con asistencia respiratoria mecánica, que lo que tenemos que descartar es que no sea un caso de Hanta. Y por último, el paciente de Cinco Saltos, que ya lo habíamos dicho, así que esos son los 13 casos que hay. Para las personas que, bueno, por ahí tienen esos temores, ¿no?, que se generan con una noticia como esta, ¿cuáles son los primeros síntomas que se pueden empezar a presentar como para empezar a preocuparse y a activar el protocolo? El síntoma más importante y que siempre tiene que estar es la fiebre. La fiebre puede estar sola, puede estar con dolores musculares, puede aparecer con dolor de garganta, con tos seca o con dificultad respiratoria. Hasta ahora se agregaba eso el haber viajado al exterior
a cualquier país del exterior, porque antes eran los países de circulación y es cualquier país del exterior. Se le suma también si estuvimos en contacto estrecho con alguien que fue confirmado de coronavirus. Y eso es por hoy. Todo esto va variando día a día. En algunos lugares ya se toma como contacto también los que viajaron a Capital Federal y a Buenos Aires y a la provincia de Chaco y Córdoba. Nosotros todavía no es un parámetro que lo tomamos como dentro del caso sospechoso. Otro de los puntos que por ahí para la sociedad no queda del todo claro, porque cuando transitamos por las calles podemos ver gente con barbijo, comprando, bueno, los propios efectivos policiales. ¿Cuándo hay que utilizar barbijo? ¿En qué ocasiones? ¿Y quiénes son las personas que tienen que utilizarlo? El barbijo solamente lo tienen que usar las personas que tienen una infección confirmada por coronavirus, porque evitan la transmisión del germen, y las personas que trabajan, o sea, que van a atender a esas personas que usan el barbijo tricapa común, excepto que hagan intubación o punciones, que eso necesitan el barbijo N95, que es un poquito mayor seguridad y permeabilidad, es totalmente impermeable. Todo el resto de las personas no deben usarlo, por varias razones. Primero, porque el virus entra por los ojos y entra por el tacto, el tocar superficie donde está. Si una persona trata de tener un barbijo más de media hora, va a intentar corrérselo porque le pica, le molesta, lo corre, y al correrlo la mano toca la viaria, entra lo que estaba afuera. Entonces a nosotros no nos protege. Si es un caldo de cultivo para generar otros gérmenes en las personas, y no, o sea, realmente no contagia. Si nosotros mantenemos una distancia mayor a 2 metros, nos lavamos las manos constantemente, o si no podemos lavarnos las manos, usamos el alcohol en gel, el barbijo está totalmente desaconsejado. Bien, para aquellos trabajadores que quedamos exentos, ¿no?, del decreto presidencial, que hacemos la diaria, aquellos trabajadores que por ahí en los supermercados, que bueno, una vez que realizan sus labores, ¿cuáles son los consejos para cuando vuelven a sus hogares, ¿no?, respecto a la vestimenta, a la higiene? ¿Qué es lo que por ahí se aconseja que hagan? No, lo más importante es lavarse las manos. Lavarse las manos, si uno está, como pasa los agentes de seguridad, que quizás están en la calle y no tienen para lavarse las manos, tener un alcohol en gel y después de tocar algún auto, tocar una persona, o sea, el usar las manos en alguna superficie, usar el alcohol en gel, esa es lo más importante. Y después, en cada lugar, ya sea supermercado, farmacias, lo que hoy está abierto, cuando nosotros estamos en casa, tratar de higienizar con la lavandina diluida todos los lugares donde nos apoyamos generalmente. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, me estoy yendo, ¿no? Estoy dejando esta clínica donde estuvimos en el consultorio charlando y me vuelvo a casa, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Salí nada más que para hacer esto que es lo que corresponde y volverme a mi casa. Me estoy recordando también que está disponible la vacuna para la gripe, ya está disponible en la ciudad, así que aquellos mayores de 60, por lo menos, no se olviden de aplicársela, ¿eh? No se olviden, esto es importante. Y lo otro es quédate en casa. Tenemos que entre todos tratar de luchar juntos contra esta pandemia. Y yo lo decía en algo que salió a nivel mundial de la Organización Mundial de Periodismo Turístico. Yo decía, el turismo vuelve. Si entre todos trabajamos, el turismo vuelve, no hay ninguna duda. Acá y en cualquier lugar del mundo, el turismo vuelve. Y en nuestra ciudad, que vive mayormente del turismo, con más del 50% del Producto Bruto Interno correspondiente al turismo, el turismo va a volver. Quédate en casa, haceme caso, quédate en casa. Nos encontramos la semana que viene.